buenas a todos. Hoy voy a hacer una receta paella valenciana. Tengo la bolsita, vamos a ir al súper a comprar todos los ingredientes para hacer esta receta bien rica. Hay que comprar arroz, pollo y tomate frito. Y no se puede olvidar el azafrán. Es una receta súper fácil de preparar. Te voy a mostrar el mejor truco para que te salga la paella valenciana bien española. Terminamos de hacer la compra, así que vamos directo a cocinar. Estamos en casa, me voy a cambiar y nos ponemos a cocinar. Estos son los ingredientes que vamos a utilizar: judías verdes, pollo, aceite de oliva, ajos, tomate frito, azafrán, que no puede faltar, muy importante, colorante y sal. Casi se me olvida, el pimentón. Una vez que tenemos todo, nos ponemos a cocinar. Voy a utilizar 5 patas de pollo. Eso sí, le voy a quitar la piel para que no salga tan grasoso nuestra paella valenciana. El pollo ya lo tenemos cortado en trozos. Una vez que lo tenemos, ya podemos empezar a cocinar. Voy a utilizar una paellera eléctrica. Si lo pueden hacer a carbón, muchísimo mejor, porque le da ese saborcito ahumado. Lo primero, aceite de oliva, un buen chorro de aceite de oliva. Y echamos nuestro pollo. Ahora, muy importante, el secreto es que el pollo se dore bien, bien dorado. Vamos a esperar un poquito. Una vez que tenemos el pollo doradito, le vamos a echar las judías verdes. Estoy haciendo para 4 personas, así que le voy a echar bastante. Y vamos a esperar que se doren las judías. Una vez que los sabores se mezclaron, 3 dientes de ajo, bien picadito, y lo metemos en el medio. Ponemos el azafrán, lo abrimos con cuidado y le ponemos todo en el medio. Colorante, le vamos a poner también un poquito. Pimentón, una cuchara de té. Así, perfecto, lo mezclamos bien. Es el turno del tomate frito. Abrimos el tomate y lo echamos. Y lo revolvemos de esta forma. Turno de ponerle sal. Lo volvemos a revolver. ¿Qué pinta que tiene esto? Yo creo que me va a salir la mejor paella valenciana. Creo que es el momento justo para echarle agua. 2 vasos de agua. Lo revolvemos. Y esperamos unos 15 minutos. A echar el arroz ahora. Lo hacemos de esta forma para que sea parejito, un poquito por aquí, un poquito por allá, para que se cocine bien nuestro arroz. También un secreto muy importante, lo vamos a dejar sin revolver el arroz. Lo dejamos así como está. 15 minutos. Bajamos el volumen del fuego. Ya tenemos listo nuestra paella valenciana, la mejor receta, el mejor truco. Si te gustó esta receta, suscríbete a mi canal, déjame tu comentario y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau.